Aprovecharon que la energía eléctrica se había cortado para ingresar a esta hamburguesería y con un arma de fuego amenazar a la vendedora y llevarse 1.500 soles de la venta del día, celulares y una laptop. Yo estaba ahí al lado de la plancha echando crema a los panes. Yo también no me había dado cuenta cuando entraron y dijeron, no te cierran cuando dijeron así. Yo me asusté, ¿no? Que me dieron stop y cuando vi que cargaron el arma ahí y pasaron a casa. Y ahí estaba otra señorita que se encargaba de la caja, la hermana de la dueña. Ya, ¿y qué se robaron, señora? Se llevaron como 3-4 celulares, un laptop donde dos señoritas estaban ahí comiendo universitaria y la plata de la caja, todo. El celular de la chica de ahí que estaba en casa. Nuevamente, un ciudadano venezolano, coludido con un peruano, sembró el terror en este local de la cuadra 9 de la Avenida El Ejército, cerca de la Universidad Privada del Norte. Ha sido un venezolano, alto, moreno, flaco. Él tenía el arma. ¿Ya? ¿Y el otro? El otro era un peruano chatito, un morenito, pero chato, bien chato. Tal vez si vino un carro de seguridad ciudadana más dos policías y lo llevaron para allá. Supongo que ha sido por no hacer el papeleo. Lo más indignante para los dueños es que en la comisaría de La Noria no quisieron aceptar la denuncia. Es la primera vez que los propietarios del local sufren ese tipo de asaltos en sus 20 años de atención al público, señalan.